Estamos aquí, obviamente en el Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata, porque el regional realiza la séptima presentación de su calendario 2017. En este caso, se viene la final de los pilotos titulares de la GTA. Del lado de la pole, obviamente, el poleman, Nacho Tartara, puntero del campeonato. A su izquierda, el Ford de Ronnie Caggiano. En la segunda fila, la Chevy de Rivas, Ramiro Peseche, campeón 2016. A su izquierda, el Ford de Marcelo de Sousa. Se va a la final de la GTA. Pilotos titulares y lo visa la manera de ACL Racing. Presenta SB, indumentaria deportiva personalizada para tu equipo de competición. La GTA larga de la siguiente manera. En la primera fila, Nacho Tartara y Ronnie Caggiano. En la segunda, Ramiro Apeseche y Marcelo de Sousa. En la tercera, Alcides Hilgenberg y Claudio Monteleone. En la cuarta, Rodrigo Feijó y Martín Boneto. En la quinta, Alejandro Rebelo y Daniel Narváez. En la sexta, Ale Gobeto y Cali Viñuela. En la séptima, Roque Tevez y Diego Filippi. En la octava, Jorge Audino y Rubén Álvarez. En la novena, Darío Corbalán y Jorge Vidosa. Y en la décima, Carlos Rodríguez y Ezequiel Chacón. Presentó SB, indumentaria deportiva personalizada para tu equipo de competición. ¿Y quiénes regresan en esta competencia del regional? En esta carrera regresan Ale Rebelo con la atención de Victoria Motors y motores de Sergio Sala. Jorge Vildosa con un Dodge, con el equipo Monteleone y motores de Rulo. Alcides Hilgenberg con el chasis de Miggens y motores de Luis Tapia. Diego Filippi con la estructura de José Cepaz Racing y motores de Tartara. Y Cali Viñuela con la atención de Guillén Racing. Contame, Esteban, ¿quiénes ganaron este año? Esta es la séptima fecha. Ganaron dos carreras Nacho Tartara y Ramiro Apeseche. Y una cada una, Ronnie Caggiano y Juan Urruti. Y desde aquí le mandamos un abrazo a Juan Sergio, que está pasando un momento difícil. Abrazo grande, Juan, y todos estamos con vos. Gallinazo querido, en la próxima te queremos ver acá y que todo esté resuelto. Y ahora sí, llegó el momento de la verdad. Es la séptima fecha, calendario 2017. Está al lado de la cuerda, el puntero del campeonato. La doya amarilla es de Zárate, la maneja Nacho Tartara con motores de papá. A su izquierda, Ronnie Caggiano, con motor también de papá, del patriarca y Mati Guillén. En la segunda fila, a PC de Sousa. En la tercera, Hilgenberg, y también el auto de Claudio Monteleone. Se va a poner marcha la séptima del año. Largaron, lo quiere apretar un poquito. Primero, Ronnie Caggiano en La Plata. Espectacular. Boneto que va por afuera. Cali Viñuela que se quiere meter por el medio. Espectacular. Buena largada Roque Tevez también. La carrera es espectacular. Primeros metros de la misma. Estamos llegando a la curva 90. Le vamos a patada al freno. Le acribillamos la tercera. De Sousa tercera, Peseche cuarto. Primeros metros de carrera para Diego Filippi. Ahí venía Corbalán. También todos los protagonistas. Venía Álvarez y también venía Jorge Vildosa. Y Tartara que viene. Ahí lo tocó un cachito en la parte trasera. En la S rápida. Primero un Ford. El de José Cepaz Racing. Primero Ronnie. Segundo Nacho Tartara. El tercero Marcelo de Sousa. El cuarto es Ramiro Peseche. Manda un Ford en La Plata. Ahí está. Primeros metros de esta batalla. Estamos todavía en el desarrollo de la primera vuelta. Viene Viñuela. Narváez. Mira cómo viene Audino. Gobeto, Filippi, Roque Tevez. Y como venía también Álvarez peleando con Corbalán, y va Jorge Vildosa, recta principal, van a cumplir primera vuelta de esta final, pisa la tierra Nacho, primero Caggiano, segundo Nacho Tartara, Cali Viñuela, mira vos, Dios, menos mal que no lo embocaron, y allí quedaba y abandonaba Cali Viñuela, una lástima. Venía desde el fondo como una exhalación el hombre que pintó el 3. Y ahí viene, primero Caggiano. ¡Ay, de Sousa! Entró medio pasado. No peleó, no, se va. A Peseche que se tira al pasto para evitarlo el golpe. Y aprovecha Hilgenberg. Y aprovechan todos. Mira vos, golpe de escena en la carrera. Venía tercero Marcelo de Sousa. Y pasaba esto. El tercero es Hilgenberg. El cuarto es Monteleone. El quinto entra abajo el flaco Rodrigo Feijó. Narváez sexto, y ahí vienen todos los protagonistas, Boneto, viene Gobeto, viene Audino, Filippi, más protagonistas, viene Roque Tevez, viene Ramiro Peseche, tratando de recuperar.
Y ahí vemos el instante, mirá vos, pisó el pasto y lo perdió literalmente. Y Ramiro se tira al pasto, otros frenaron para evitar un lugar complicadísimo, si los hay. Y allí quedaban las aspiraciones de Marcelo de Sous, una lástima, había clasificado bárbaro y venía tercero, ahí en el mismo ritmo de los punteros, pero esta historia continúa, y en la punta viene Ronnie Caggiano, y segundo viene Nacho Tartra, espectacular, primerísimo plano para la doya amarilla de Zárate, primero manda el de José Cepaz, segundo el de Zárate, viene de Suipacha Jorge Audino, ahí viene Roque Tevez, y viene Ramiro Peseche tratando de recuperar. Le mandamos un beso enorme a Alejo Rojas, el nieto de Jorge Audino, que siempre nos mira y nos imita. Y ahí está, primero Ronnie Caggiano, segundo Nacho Tartra, quiere entrar en la succión, va pegadito, me parece que puede llegar a intentar algo, a ver si saca el auto, ahora sí, sacó la Dodge, me parece que es cosa juzgada, sí. Primero Nacho Tartra, segundo Caggiano, va Narváez, va Boneto, Jorge Audino, el de Suipacha. Y ahí viene Ale Gobeto, que vuelve a la categoría. Diego Filippi no largó. Ale Rebelo no estaba conforme. Prefirió esperar la que viene. Ahí viene Tartara. Segundo, Ronnie Caggiano. Tercero, Ilgenberg. Cuarto, Claudio Monteleone. Quinto, Rodrigo Feijóo. Sexto, Narváez. Séptimo, Martín Bonet. Octavo, Audino. Noveno, Ale Gobeto. Décimo, Filippi. Undécimo, recuperando Ramiro Peseche. Ya la es rápida a los punteros. El tercero es Alcides Ilgenberg. El cuarto es Claudio Monteleone. El quinto, Feijóo. El sexto, Narváez. ¡Ay, Feijóo! ¡Pausa, señores! Parrilla y asador Hereford Necochea. Parrillas, pastas y ensaladas libres. Los esperamos en Avenida 75, 397. Calidad y servicio que ustedes se merecen. En Necochea, parrilla y asador Hereford. Entrar, ¿por qué? Porque van a cumplir la tercera vuelta. Primero Nacho Tartra, segundo Ronnie Caggiano. Dale vos, Esteban. Sergio, qué buena vuelta metió Nacho Tartra. Minuto 37, 386 a 157 kilómetros, 437 de promedio. Está volando el zarateño aquí en el Autódromo de La Plata. Iba Ronnie, intenta pasarlo, pero aguantó Nacho Tartra. Primero la dos, es de Zárate, la maneja Nacho Tartra. Segundo, un Ford multicolor, es de José Cepaz y lo maneja Ronnie Caggiano. Ahí pasa Monteleone, Narváez, Boneto, Audino, a Peseche que viene para adelante, ya lo pasó a Legobeto, se viene el piloto Icurriña, bajo la atenta mirada de los Martellini, que viene Legobeto, y pasaba el Cide Ilgenberg, que está tercero, Monteleone cuarto, el quinto Narváez, el sexto Boneto, el séptimo ya es a Peseche, el octavo Audino, noveno Legobeto, décimo Feijóo recuperando, undécimo Diego Filippi, y ahí está la punta de la carrera, en la S rápida, primero Nacho Tartara, segundo Ronnie Caggiano, espectacular, están en la olla, curva de tercera velocidad, primero la olla amarilla número 4, manda Nacho Tartra, el puntero del campeonato, el segundo, mira cómo se viene Ronnie Caggiano, espectacular, primerísimo plano, se le ven las pupilas a Nacho Tartra, y ahí está, desde otro lugar, ahí viene el tercero, es Alcides Ilgenberg, con la motorización de Luisito Tapia, y ahí está, en el retorno
es Tome, el cuarto es Claudio Monteleone, el quinto es Narváez, el sexto es Boneto, el séptimo se viene y se viene a Peseche, y allá se fueron Audino y Alegoveto, y aprovechó Feijóo y Filippi, y allí están los protagonistas de esta historia. Van a cumplir la cuarta vuelta. Manda Nacho Tartara, dale Esteban. Sergio, muy buena vuelta de Ronnie Caggiano, minuto 37, 745 a 156, 861 de promedio. Está volando Ronnie también. Y ahí va, por el lado de la cuerda Nacho. Por afuera Ronnie, espectacular. Aguanta y aguanta la 2 de Zárate. Manda Tartara. Se quiere seguir escapando en el campeonato. Y ahí viene el tercero Alcide, un trabajo soberbio. Monteleone también. Que el invitado va con Nereo Quejeiro. Ahí va Boneto. El invitado con Coco Gómez. Ramiro Peseche. El invitado va el tanque Daniel Nefa. Y ahí viene Nacho Tartara y Ronnie Caggiano. Con Nacho va a ir José Sabino, y ahí están los protagonistas, y con Ronnie Caggiano va Flavio Bortot, y ahí viene Alcides Hilgenberg, y viene Monteleone que está cuarto, el quinto es Boneto, ya está sexto, se viene el paisanito volador, y ahí viene Rodrigo Feijóo, ahí viene Diego Filippi, y allí están los protagonistas. Con Feijóo va Maxi Paso, con Filippi va Gastón Rossi, y ahí vienen los protagonistas de esta historia. En la olla negocia Nacho Tartara, y ahí los recibe su majestad el dron, y ahí está Nacho Tartara, y segundo Ronnie Caggiano, ya acelera en la contrarrecta, la carrera es espectacular. Tercero Hilgenberg, el cuarto mira cómo viene el pelotón de la muerte. Monteleone a Peseche que va por afuera, y me parece que por adentro lo manotea Boneto. Sí, aprovechó Martín, y ahí viene Alegoveto volviendo a la categoría, el hombre de baterías Tito. Recta principal, 5 vueltas de carrera. Manda Nacho Tartara. Segundo Ronnie Caggiano. Manda una Coupé 2. Segundo un Ford. La carrera es espectacular. No te da respiro. Van lanzados, van catapultados al curbón. Y Nacho que aguanta. Y va un poquito para allá. Y un poquito para aquí. Y Ronnie que viene prendido fuego. Donde le da un centímetro lo pasa. Y Boneto. Sí, Martín. Sí. Y aprovechó a Peseche también, y en la recta lo pasaron. Tercero el de San Miguel, viene Filippi peleando con Jorge Audino. Ahí están todos los protagonistas. ¿Por qué? Porque no te da respiro la carrera. Ya pasaron los tres primeros, cuarto Boneto, quinto a Peseche, sexto Monteleone, séptimo Rodri Feijóo, octavo Diego Filippi, noveno Jorge Audino, y ahí está, ahí viene la Dodge, representa la ciudad de Zárate, va en la cabecera, curva de tercera velocidad, en la olla, perdón, curva de tercera velocidad, y ahí va a desembocar para encarar obviamente el retome. Primero Nacho, que se le escapó un poquito a Ronnie en esta vuelta. El segundo es Ronnie Caggiano. Ahí está, ya salen del retome para la contrarrecta. Ahí viene el tercero, Alcides Hilgenberg, de muy buen trabajo. El cuarto es Boneto. Le mandamos un abrazo, Martín, momento difícil, la sigue peleando, abrazo grande Martín. El quinto es Ramiro Peseche. Ahí está más protagonista que tiene esta historia, el Gordi, Diego Filippi, también con la atención de José Cepas Racing. Y ahí está, recta principal, nueva vuelta de carrera. Manda Nacho Tartara. Se quiere escapar el zarateño. Y allí están los protagonistas de esta historia. ¿Por qué? Porque no te da respiro. Y se escaparon un poquito. Y allá en el fondo ya Peseche quiere ser cuarto, ¿eh? Me parece que ya lo apuntó Martín Boneto. Ahí está, pleno curvón. Así lo negocia, así lo dibuja la 2 de Zárate. Y ahí está el Ford. Primerísimo plano para él. Lo recibimos en la curva 90. Contame, Esteban, ¿cuándo y dónde es la próxima? La próxima fecha es el 7 y 8 de octubre en el Roberto Mouras de La Plata. Gracias, Esteban. Vamos a estar allí compartiendo la octava presentación del calendario 2017. Hilgenberg tercero. El cuarto se viene, y ya te lo dije. El cuarto ya es Ramiro Peseche. El quinto es Martín Boneto. El sexto es Claudio Monteleone. El séptimo, luego el dibujo raro allá a la salida de la S, es Rodri Feijóo. El octavo es Jorge Audino.
Torino, noveno Diego Filippi, un 408, un Torino es noveno, y allí están los protagonistas de esta historia. Primerísimo plano para Nacho Tartara, que va en la olla, obviamente, se le escapó un poquito a Ronnie Gaggiano, entró un poquito pasado para mi gusto, ahora lo trata de acomodar, porque va plena aceleración, está llegando a la contrarrecta, en la séptima final del año, se quiere llevar la tercera, y no, vamos a ver si te la llevas, dice Ronnie, viene con todo, el menor de los Gaggiano, y ahí está, el tercero, es este hombre, Alcides Ilgenberg, el cuarto se viene, y se viene, y se viene, Ramiro Peseche, el quinto es Martín Bonetto, el sexto es Claudio Monteleone, el séptimo es Rodri Feijóo, el octavo es Jorge Audino, y el noveno es el Torino, el hombre que viene de atrás, el hombre de Nutrifer, hoy se tiró con todo, puede o no puede, no se rozaron de casualidad, aguanta el de Lubrigas, aguanta el del resto Hereford, y ahí viene Corbalán, ¿por qué? Porque protagonista siempre con el 400 negro, y ahí viene Álvarez, también con un Ford, muy bien presentado, el hombre obviamente, que viene ahí tratando de hacer y de mejorar carrera tras carrera, recta principal, manda Tártara, y vamos a la pausa. Parrilla y asador Hereford Necochea. Parrillas, pastas y ensaladas libres. Los esperamos en Avenida 75, 397. Calidad y servicio que ustedes se merecen. En Necochea, parrilla y asador Hereford. Manda el puntero del campeonato, manda Nacho Tartara, se le vino un poquito, me parece que agieron esta vuelta, manda la dos, primerísimo plano para él, pleno curvón, en cuarta, viene remachado, la dos de Zárate, y el segundo es de José Cepaz, manda Nacho, segundo Ronnie, la carrera es espectacular, estamos ya en la última parte de la misma, tuvo dos punteros, en la primera parte Ronnie, luego Nacho, muy buen trabajo de Alcides Ilgenberg, que viene tercero, pero el cuarto viene prendido fuego, viene volando el vasquito volador, el de Rivas, quinto Martín Bonetto, muy buen trabajo también, lo aguantará Ilgenberg, a Peseche le tira con todo, mira cómo viene Monteleone peleando con Feijóo, una Chevy y un Ford, Feijóo que le saca el auto, negocian la curva 90, están peleando el sexto lugar, van en el cambio de mano, primero Nacho, segundo Ronnie Gaggiano, estamos ya en la última parte de esta, la final de los pilotos titulares, este auto lo va a manejar Nacho Sabino, primerísimo plano para él, el auto del José Cepaz lo va a manejar Flavio Bortot, y ahí viene Nacho Tartra en el retome, ya va a encarar la contrarrecta, y mira cómo viene, Ilgenberg ya no sabe cómo pararlo, iba Peseche por afuera, me parece que lo deja entrar, sí, el nuevo tercero en La Plata se llama Ramiro Peseche, el cuarto es Ilgenberg y viene el pelotón, este duelo vienen a matar o morir, Monteleone con Rodrigo Feijóo y viene otros dos, Diego Filippi con Jorge Audino, peleando una posición más, vienen los dos, muy linda lucha, recta principal, prueba vuelta y se quiere escapar y Ronnie no lo deja, manda una dos, segundo un Ford, en la séptima final del año, un tiempazo metió Nacho Tartar, hasta ahora no se lo pudieron bajar, minuto 37, 3.86 en la tercera, a 157, 4.37, y ahí va, está, primero Nacho, segundo Ronnie Gaggiano, que su mejor vuelta fue minuto 37, 7.45 también, viene, tercero a Peseche que se le escapó a Ilgenberg, el cuarto es Alcides, el quinto es Martín Bonetto, y ahí vienen peleando por el sexto lugar, mano a mano, Monteleone con
Feijóo. A ver cómo termina la historia. ¡Ay! ¡Se tocaron, se tocaron, se tocaron! Y aquí viene. ¡Oh, Rodri Feijóo! Salió catapultado. Mira vos, prácticamente toda la bronca. Le veíamos prácticamente los ojos a Rodrigo Feijóo. Y ahí está Nacho Tartra. No sé si no entra un auto de seguridad, ¿eh? Ya te lo digo. Me parece que puede entrar un auto de seguridad. Y ahí viene Nacho, el segundo Ronnie Caggiano. Ya están en el retome. Estamos ya en la última parte de la séptima final del año. Nacho que se quiere escapar. Ronnie que no lo deja. Ya acelera los dos en la contrarrecta. Tercero a PSH, que pide un auto de seguridad. Grito. Al Hilgenberg cuarto. El quinto es Martín Moneto. El auto número 36. Y ahí están los protagonistas. Recta principal y le van a marcar auto de seguridad. Auto de seguridad, mira vos, qué lástima. Y a Peseche dice, dale, ahí va Narváez, lo van llevando. Y ahí a Peseche dice, justo ahora, pero sabes una cosa, Ramiro, no te van a relanzar la competencia y te vas a quedar con las ganas de pelear la punta. Va a ser victoria con auto de seguridad para Nacho Tartara, segundo Caggiano, tercero a Peseche, Hilgenberg cuarto, quinto Boneto, sexto Jorge Audino, los protagonistas de esta historia. En la cabecera va a ganar Tartara, va a ganar Nacho, el puntero del campeonato, más puntero que nunca. Y ahora sí, va a desembocar en recta principal, va a ganar Tartara, va a ganar Nacho con auto de seguridad. Finaliza la séptima competencia, va a ganar, va a ganar, va a ganar. Ganó, 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 ganó Nacho Tartara. Una vez finalizada la prueba, fueron excluidos por técnica Nacho Tartara y Ronnie Caggiano. En resumen, ganó Ramiro a Peseche. Segundo, Alcides Hilgenberg. Tercero, Martín Boneto. Cuarto, Jorge Audino. Quinto, Darío Corbalán. Sexto, Rubén Álvarez. Séptimo, Claudio Monteleone. Octavo, Rodrigo Feijóo. Noveno, Diego Filippi. Décimo, Alejandro Gobeto. Ganó el campeón Ramiro Peseche. Ramiro, arrancó complicada la carrera, ¿no? Sí, al principio, bueno, habíamos salvado la falla que tenía el auto, que había estado fallando el sábado e incluso en clasificación. Pero bueno, para la final se cambiaban algunas cosas y se acomodó. Sí, en la segunda vuelta hay un auto cruzado en el curbón y bueno, me tiro el pasto para no pegarle. Y quedo medio retrasado, pero por suerte pude volver, no agarré agua ni nada y bueno, pudimos remontar bastante. Aparte, lo importante, ¿te quedó tal vez la sabor agridulce porque dijiste auto de seguridad, esta es la mía, y te lo terminaron con auto de seguridad? Sí, yo creí que se iba a alargar, pero bueno, se terminó así y lo bueno es que el auto terminó sano y todo para que falta otra final más. Eso es lo importante. Bueno, esperar la segunda final y estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Ramiro Peseche. Nos vamos. Muchísimas gracias por todo. Nos reencontramos en la próxima emisión de esto que es ACL Racing. Chau, hasta cada momento.